Bon dia a tothom. Gràcies per convidar-nos en aquesta tercera jornada del Lean Day i donar-nos l'oportunitat de presentar junt a la Noemí Hernández de quina manera s'ha agilitzat el flux de pacients a l'àrea d'urgències de la seu plató. Agrair a la direcció mèdica i a la direcció d'infermeria pel suport que ens han donat i donar les gràcies a la Noemí pel seu lideratge que de la mà del doctor Sánchez han sigut capaços d'implementar una metodologia de treball per tal de ser més eficients a la seu plató. En aquest informe A3, utilitzat com a eina de resolució de problemes basada en el cicle del PDCA, ens dona una visió global de com hem treballat. En, en el maig d'enguany es van fer una sèrie de reunions per realitzar un anàlisi del context i de la situació actual, per tal de conèixer el funcionament de la, de la unitat, els circuits assistencials, espais i visions dels col·laboradors. I així poder dimensionar el problema i definir un objectiu de millora alineat a l'estratègia operativa de l'àrea d'urgències de la seu Villarroel. Per tal d'anar desglossant aquest informe A3, ara es posarem el focus en cada un dels punts. En el context de la seu plató, si ens hi fixem en el mapa de llits, hi ha dues zones clarament diferenciades. La zona del fast track, on es visiten els pacients del nivell 4 i 5, i la zona d'alta complexitat, on, és, eh, on s'atenen els pacients del nivell 1, 2 i 3. Aquesta zona consta de 15 boxes. 13 són boxes estàndards dotats de, amb telemetria central, un box d'aturades i un box de trauma. La dotació del personal durant el dia, tant al torn de matí com al de tarda, és de 3 metges, quatre infermeres, un TKI i un auxiliar sanitari. I durant la nit és de dos metges, tres infermeres, un auxiliar i i un tecai. Analitzant la nostra situació actual, vam veure que l'acumulat fins al maig del total de visites d'any al 2022 no havia variat de forma significativa respecte al 2021, que en un 61,87% eren urgències de nivell 4 i 5, que el 35 en 15 eren del nivell 3 un 2,70% eren del nivell 2 i un 0,04% eren del nivell 1. Així, quan un pacient eh, triat amb el sistema estructural del triatge mat entrava a la zona d'alta complexitat, la infermera del triatge els ubicava segons els boxos disponibles, quedant assignats d'una forma el més equitativa possible per la càrrega existencial i complexitat i havia assignat dos metges i tres infermeres responsables d'aquesta zona durant el dia. La infermera del triatge, juntament amb el metge, el tercer metge, eren els responsables d'atendre els pacients del nivell 4 i 5. I durant la nit, els dos metges responsables de la zona d'alta complexitat si s'hi assignava un malalt del nivell 4 o 5 segons l'ordre d'arribada d'aquests. Aquesta metodologia ens portava a una forma de treballar a l'OTS, dificultant el drenatge dels malalts i fent que aquests estiguessin més hores de les necessàries al servei d'urgències. En aquest punt, cal assenyalar que el procés assistencial urgent que fem és el mateix que a la seu Villarroel. Per tal, per tal de que aquest estàndard pogués evolucionar per adaptar-se a les peculiaritats de la seu plató, es va penjar un mapa de flux de valor que va permetre visualitzar tot el procés i així donar l'oportunitat a tots els col·laboradors implicats que poguessin detectar i anotar les oportunitats de millora i malbaratament del procés. Amb l'objectiu d'agilitzar el flux de pacients atesos a l'àrea d'urgències, seu plató, identificant les, les activitats de valor afegit per optimitzar-les, les de no valor afegit però necessàries amb l'objectiu de reduir-les i les de no valor afegit amb l'objectiu d'eliminar-les del procés. Y ahora la Noemías continuará explicando la resta del proceso y de cómo es Bafé. Si nos pasamos al análisis y nos movemos al gemba, es decir, en el sitio donde suceden los, las cosas, eh, vemos que el proceso de, en Platón en aquel, antes de implementación del LIN era un proceso que no era, no era continuo en la atención y podíamos identificar perfectamente todas las mudas que, que define el LIN. Eh, y resumidas en los dos grandes eh, mudas que son las búsquedas de personas, búsquedas de aparatajes y esperas. Nos pasamos media vida buscando y la otra media esperando pues, que cosa, sucedan cosas. ¿no? Cuando vemos el proceso del paciente vemos que el proceso de atención del paciente dentro del box es exactamente igual con las mismas partes que en la sede de Villarroel. Por eso se pudo adaptar el estándar que estamos utilizando en Villarroel lo podemos adaptar a la sede de Plató. Y se pueden compartimentar igualmente en secuencias de tareas cada 20 minutos. Por lo tanto, la estancia del paciente dentro de Box tendría que ser desde que entra y en lo atiende la enfermera hasta que el paciente se va a casa y se decide por la parte médica. ¿no? Eh, empezamos con las contramedidas. El estándar que ya funciona de hace años en el nivel 3, en la segunda planta de urgencias, en la sede de Villarroel, si empezamos con ese estándar en la, en la sede Plató, con dos equipos LIN médico-enfermera y con unos boxes distribuidos para cada uno de los equipos. Con una nueva distribución que nos ha explicado, y si se distribuyen las enfermeras de manera distinta para que dos hagan cargo del LIN, una del triaje y otra de la zona de nivel 4-5 y de enlace un poco a la zona de dentro y un poco de, de soporte a, a donde hiciera falta. Un cambio de box de, de reanimación que estaba justo en medio de la unidad estructural de los equipos LIN y se mueve. Se mueve eh, físicamente a los primeros boxes que tienen box de puerta y se habilita todo para poder atender ahí los pacientes de nivel 1. Y desaparece el box del frotis porque la pandemia nos permite quitar ese box de frotis y ese box se adecua para la enfermedad del, del nivel 4 o 5. Estas son las hojas de LIN. Es una herramienta de trabajo. Este es un ejemplo que utilizamos aquí en sede de Villarroel, pero que se adaptó todas las plantillas de LIN a, a la sede plató. Eh, bueno, están las horas de entrada. está el equipo enfermero-médico asignado. Eh, parece muy complicado y lo es cuando bueno, no estás acostumbrado al manejo. pero lo importante de esto es que cada columna es un proceso de paciente eh, de cada equipo y si haces una foto de una línea horizontal puedes ver en cada fase del, del, del proceso en que está cada uno de los pacientes y en cada fase que está cada uno de los profesionales en, en, ese, en ese momento. ¿no? Eh, se adaptan las plantillas a la sede de plató y se adapta también el paro programado, es decir, el desayuno, la merienda y tal, se adapta a la sede de plató y se adapta también la hora de comer de los médicos. Estas tareas es importante eh, porque están todas encadenadas, están todas secuenciadas de manera que los profesionales pueden trabajar a la vez sin estar esperándose unos por los otros, por lo tanto te cargas ya la muda de la, de la espera con un diagrama que se llama de precedencia, es decir, tareas que se pueden hacer al mismo tiempo, distintos profesionales y tareas que siempre se tienen que hacer siempre unas antes que las otras. Eh, se hace muchísima gestión visual, muchísimo bueno, etiquetado y eh, se asigna aparataje a cada uno de los equipos. Se identifica en rojo el equipo de lin 1 juega con el equipo azul y el equipo lin 2 juega con el equipo rojo, es decir, todo está identificado para cada uno de los equipos para que no haya eh, pues, búsqueda de material, ¿no? Eh, se hace 5 S de la unidad. El pasillo anteriormente de la unidad y dentro de los boxes eh, había mucho material que no se hacía servir, pero que se había dejado allí por la pandemia y tal, y se distribuye y no tiene nada que ver el antes y el después. Y esto facilita mucho la movilidad y el movimiento de, 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 entre la, en la unidad. Se hacen las just instructions adaptadas al puesto de trabajo de allí de la sede de Plato, son distintas que las nuestras porque bueno, la, la estructura y los profesionales son allí, son, el estándar es el mismo, pero casi igual, pero las just instructions tienen que estar adaptadas y esto es importante para saber cómo se trabaja allí, sobre todo los personal, cuando llega personal de nueva incorporación. El plan de acción, como lo hicimos? Pues bueno, es súper importante la formación, la formación eh, en Lean, ¿qué es el Lean? Eh, hay que generar cultura Lean, porque lo primero que pones en el Google Lean te sale la fábrica Toyota y la cadena de montaje y cuando lo extrapolas a la sanidad te dicen perdón. Entonces, haces formación de, claro, los bueno, que no están acostumbrados, ¿no? Eh, haces formación en Lean, haces formación en, lo, en el estándar y lo intentas explicar y, y tal. Se implementa el estándar el 9 de mayo con acompañamiento de profesionales de la sede de Villarroel que nos movimos allá, eh, mañana, tarde y noche y fines de semana, todos los turnos con un estándar de trabajo base, pero con unos kaizens que se van haciendo y mejora continua de ese estándar, que ya no tiene nada que ver el, el que tenemos actualmente en plato con, eh, con el que empezamos, y con unos resultados que son muy preliminares, pero bueno, para poder un poco presentar que si íbamos bien o mal, o cómo vamos, eh, pedí el ajuste de días anteriores que me ayudaran con los datos y las visitas en, en este periodo de tiempo, que va desde mayo a septiembre. Eh, comparadas con el año anterior es un poquito sutil la, la, el aumento, pero ya nos hemos cargado 50 minutos de estancia dentro del box. Esto es en cuanto a la decisión, no la salida de box, porque en la sede de Plató eh, puedes decidir el paciente de tres maneras: alta domicilio, observaciones o destino final. Aquí en Villarroel tenemos el Helios que tanto las observaciones como el destino final puedes sacar los pacientes, pero en la sede de Villarroel. Ay, perdona, la sede de Platón, no. Por lo tanto, esto tenía tanto peso que con el equipo LIN se decidió, decidimos abrir un segundo ma mapa de valor para a ver cómo podíamos agilizar estas observaciones o estos destinos finales que son los pacientes ingresados para poder hacer hueco en los boxes de, de, de A Acabo os dejo con la casa Toyota, la casa Toyota. Eh, del LIN es una casa de construcción con un estándar de base como los cimientos de una casa igual y esto el LIN todo proyecto LIN pone en el centro y es súper importante pues la base que son las personas es imposible hacer un proyecto LIN sin estar involucradas las personas de, de, del sitio de trabajo no se puede hacer tengo que decir y ahora ya es momento de agradecer yo nosotros nos movimos a la, a la sede de plató, la acogida el recibimiento y toda la estancia que hemos estado allí ha sido bueno, espectacular, bien, es satisfactorio, es decir, con nuestras dificultades, que también las hemos tenido, no os voy a engañar, pero bueno, la, lo pones en una balanza y la verdad es que la, el final es, es satisfactorio. A la dirección de urgencias, que Miquel no lo veo, pero allí en Maya Miquel, que la verdad siempre están ahí apoyando e impulsando y dando empuje. Y os dejo con esta frase del gran no el fundador del LIN, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias Isabel